Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Nubia. Es día viernes y el cuerpo lo sabe. Para descansar, ¿verdad? Para estar tranquilos, pero qué bueno que usted y yo aprovechamos de conectarnos a la clase. Buenas noches a todos. Bien, arranquemos de lleno ya para aprovechar el tiempo y ver si hoy finalizamos como a eso de las 10 de la noche. Digo, aprovechando que es viernes. Bien, nos quedamos en esta parte el día de ayer, estábamos hablando del título. Ahora vamos con este enfoque. Y dice lo siguiente: principios para elegir el título perfecto. El título ideal no debe superar los 60 caracteres. Los títulos más compartidos en Twitter tienen entre 8 y 12 palabras. Y los que más me gusta reciben en Facebook tienen entre 12 y 14 palabras. Las estadísticas son importantes. Debido a las estadísticas, usted y yo tenemos parámetros para ir midiendo cómo es el comportar del producto, del servicio que tenemos y cómo se van comportando también nuestros prospectos. Por lo tanto, es de tomar en cuenta estas recomendaciones que nos dan. En el caso de Twitter, dice de 8 a 12 palabras máximo, ¿verdad? El título. Y en el caso de Facebook, de 12 a 14 caracteres máximo. Por lo tanto, en HubSpot, a la plataforma que hemos estado hablando para crear los blogs, descubrió que el desempeño de los títulos que terminan con una aclaración entre corchetes es en un 38% mejor. Entonces es interesante poner estos corchetes que nos hacen un énfasis mayor. Por ejemplo, estos corchetes que están acá donde dice me gusta. Es recomendable entonces que usted y yo, perdón, los utilicemos al momento que estamos desarrollando nuestro título. Haz pruebas para ver cómo se verá tu título en una página de búsqueda. Si usted observa, por ejemplo, en este caso, el título nos aparece de la siguiente manera. Permítame un segundo. Si contamos acá, dice que es el inbound marketing. Llevamos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, 24 caracteres. Que es el inbound marketing. Pero tiene ¿cuántas palabras? Una, dos, tres, cuatro, cinco palabras. Y adicional, estas serían seis. Entonces, eso en la búsqueda es ahí como se nos va a ir mostrando en el caso de cómo se vería al momento de estar publicado. Por lo tanto, es recomendable que usted y yo hagamos las pruebas pertinentes antes de hacer la publicación como tal. Si el título es largo, pon la palabra clave al principio. Por ejemplo, put para Facebook, que son cómo usarlos y por qué. Y ahí si usted observa, el título es más largo, a tal grado que se le ha tenido que poner punto suspensivo. Las disculpas, se le ha tenido que poner los puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque el texto es muy amplio. Bien, entonces, de esta manera es que debemos tener muy en cuenta cuántas palabras ponemos y como nos dice ahí, la palabra clave debe estar al inicio, es decir,
de lo que usted y yo vamos a estar hablando dentro de la publicación. Aplicar un formato a la publicación, escribe una introducción que sea atractiva. Me voy a ir por otra línea para que hacer la relación. Pregunto, cuando usted ha visto la redacción de una carta, normalmente en el desarrollo de la carta, ¿ha leído estas palabras? Por medio de la presente hacemos la siguiente solicitud. Por medio de la presente o por medio de este documento o a través de este documento, y casi todas las cartas inician de esa manera. Desde ahí ya perdió el atractivo. Me fui a una carta, hoy vámonos a una publicación. Lo recomendable en las publicaciones es que iniciemos desde lo macro a lo micro. ¿Por qué desde lo macro a lo micro? Empezamos a hablar, por ejemplo, gracias a los avances tecnológicos que ha tenido la Luna, para no mencionar ningún país en específico, ¿verdad? Gracias a los avances tecnológicos que ha tenido la Luna, hemos podido descubrir que los mejores, sí, los mejores audífonos que se pueden utilizar son de este tipo. Debido a que provoca una confortabilidad en el oído, la, y empiezo a describir en mi publicación algo que sea atractivo. No es lo mismo que yo diga, Miguel Cruz dice que este día muchos de nosotros andamos cansados. A que yo le diga estas palabras. Según los estudios realizados por la Universidad de Harvard en Estados Unidos, se ha demostrado que el 75% de las personas al llegar el día viernes tiene un cansancio. ¿A quién le estoy echando la culpa o el beneficio? A la universidad. En este caso, todo lo que yo publique debe ser de manera atractiva y obviamente viene el segundo elemento, que llame la atención del lector. Se ha comprobado que las estadísticas obtienen mejores resultados a las palabras sin mencionar datos numéricos. Por lo tanto, una forma para llamar la atención de un lector es utilizar estadísticas. También hay que tener cuidado con esto, porque vemos personas que nos vamos al extremo y decimos el 38% de la población asume que la, mientras que el 25% la, mientras que el 40% la, y ahí nos perdimos. Y hacemos que el lector se salte todo eso y no sea relevante. ¿Qué es lo relevante para el lector? Lo que tiene que ver con el tema que usted está desarrollando. Que tenga sentido del humor, si es apropiado. Obviamente no vamos a contar chistes dentro de la redacción, excepto que sea apropiado contarlo, ¿verdad? Por ejemplo, yo arranqué con ustedes y les dije que el aire que respiramos está compuesto por ayúdenme, ya se me olvidó. ¿Por qué está compuesto el aire que respiramos? No, licenciado, usted no Perdón. habló del aire, usted habla que el cuerpo lo sabe. Perdón, Nubia, creo que es mi señal la que me está dando problema. Que usted no estaba hablando del aire, dijo que ahora es viernes y que el cuerpo lo sabe. Bueno, hoy me acabo de cambiar. Entonces, el aire que respiramos está compuesto por H2O, no. la primera clase, pues. Hace falta uno. Gracias, Laura. Hidrógeno. Nitrógeno, oxígeno. Hidrógeno, sí. Oxígeno, sí. Y la última también. Publicidad. El aire Publicidad. que respiramos está compuesto por hidrógeno, oxígeno y publicidad. Con eso arranqué. ¿Y por qué arranqué con eso? Porque es parte de algo que puede ser un chiste para nosotros.
Pero cuando yo se lo empecé a explicar y le dije a usted, veamos la ropa que usted anda, veamos la marca que usted está utilizando y veamos todos estos elementos y vamos a descubrir que efectivamente el aire que usted y yo estamos respirando lleva muchísima publicidad. Por lo tanto, se vuelve importante que usted y yo también demostremos empatía. La empatía va más allá de ponerme en los zapatos de la otra persona, porque siempre se asocia con eso y dicen, es que una persona empática es aquel que se puede poner en los zapatos del otro. No. Tus zapatos y mis zapatos no nos quedarán nunca. La empatía va a un punto más central que se refiere a lo siguiente. Empatía es comprender y entender a la persona desde su perspectiva emocional y ayudarle. Acabo de decir una palabra complicada, y no por la pronunciación, sino por el punto que yo acabo de decir, perspectiva. La perspectiva es tan subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Porque para mí algo parece bonito y para usted es horrible. Por eso los dichos de las abuelitas, en gustos se rompen géneros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es algo bien subjetivo la perspectiva, pero sí demuestra la empatía cuando yo entiendo a la persona. Por ejemplo, me está haciendo preguntas que de verdad yo ya no desearía contestar. O sea, ya me preguntó demasiado, ya sigue con lo mismo, y yo ya no desearía contestarle. Pero me doy cuenta que yo debo responder desde la perspectiva de cómo ella o él lo está viendo. Porque a veces hacemos preguntas desde la ignorancia, y cuando le digo desde la ignorancia, por ejemplo, yo le puedo decir, pero es que mire, ¿cuál es la diferencia entre utilizar un cono de estos o un cono de cartón? Si usted me dice, Miguel, no hay mayor diferencia. En el caso del cono de cartón funciona igual, sirve para beber agua. Y en el caso de este cono también sirve para beber agua. ¿Cuál será la diferencia central entonces? Precio, calidad, etcétera. Por lo tanto, vamos a ver también que dentro de toda la introducción en nuestro formato debemos incluir un dato interesante o de estadística, como lo mencioné anteriormente. Ejemplo de esto, dice, describe el propósito del artículo y explica cómo se abordan los problemas. Las primeras líneas del artículo te invitan a seguir leyendo. Veamos el ejemplo de este. Nos hace una pregunta. ¿Cuál de los 10, perdón, cuál de los 10 tipos de emprendedores eres tú? Utilízalo a tu favor. Nos estén marcando que usted y yo somos de algún tipo de los emprendedores. Hay 10 tipos. Y desde la publicación nos enmarcó ya en 10 tipos de emprendedores. Si posiblemente otro autor dice, ¿cuál de los 50 tipos de emprendedores eres? No va a resultar muy atractivo porque usted va a decir, está difícil. Si otro autor viene y lo hace todavía más pequeño y dice, ¿cuál de los 5 tipos de emprendedores eres? Y aquí empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, con el objetivo de que obviamente usted y yo nos podamos incluir en algún tipo de emprendedor. Y esto nos permite que lo utilicemos a nuestro favor, como lo expresa la misma publicación. Tus lectores extraen valor del texto de tu publicación. Los lectores van a ver qué es lo más relevante dentro de la publicación y sobre eso van a estar brindando, obviamente, una retroalimentación para nosotros.
Por lo tanto, menciona la palabra clave varias veces en el cuerpo y el encabezado del artículo. Lo decía el día de ayer, en marketing digital se recomienda que usted y yo utilicemos por lo menos 8 veces la palabra clave. Ejemplo de esto. Vino un banco a El Salvador que solo tenía consonantes. ¿Cómo se llamaba? ¿O cómo se llama? Porque existe el banco. Hagámosle publicidad, ya no está en El Salvador. HSBC. Gracias. ¿Qué significa eso? Ni idea. Imagínese el anuncio que era así tal cual, el spot HSBC, 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 etc. Y así iba. Ahora cambiémoslo y traduzcamos esas siglas. Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Hong Kong Shanghai. No sé si me estoy dando a entender. Y ese trabalenguas que se está diciendo no lo vamos a entender nosotros. Pero nos hicieron repetir también las consonantes a pesar de que los latinos no utilizamos consonantes. A pesar que los latinos somos de consonante y vocal, a tal grado que cuando estamos aprendiendo a leer, ¿cómo nos enseñó mamá o papá o los maestros? La M y la A dice ma. Otra vez M, A y dice ma. Unidas las dos palabras dicen ma, ma. Así aprendimos la mayoría a leer. Si usted aprendió de otra forma, pues le felicito, es de los pocos que entonces tiene una velocidad lectora arriba de las 350 palabras por minuto. Pero la mayoría aprendimos a leer así, monosílabos. Entonces, en este caso, esta empresa se aprovechó muy bien de que su nombre era complicado de pronunciar, se quedaron con las siglas y sobre las siglas empezaron a hacer toda la campaña. Lo mismo que hizo, lo decía el día de ayer, cuando Salvacola entra al mercado salvadoreño, donde empiezan a hacer que las personas repitieran no 8 veces, sino que cuantas veces se pudiera en el anuncio de 30 segundos. Lo mismo debe suceder en nuestra publicación. Si nosotros estamos hablando de los anillos, yo debo mencionar anillo 1, anillo 2, anillo 3, anillo 4, los hijos de los anillos, el regreso de los hijos de los anillos contraatacan, los anillos perseveran, los anillos en Marte, etc. ¿Por qué? Porque ese es el tema central. Y yo debo estarlo mencionando, 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 para que en la subconsciente del consumidor esto quede reflejado. Para que después la consciente del consumidor nos termine comprando el producto o servicio que nosotros estamos vendiendo. Por lo tanto, nos dice que no olvidemos mencionar la palabra clave. Usa el formato, los elementos visuales y el espacio en blanco para hacer artículos más atractivos. Habemos personas que saturamos las imágenes, saturamos los espacios. Los espacios en blanco es para que sea atractivo. En este punto aplica el principio de diseño. En muchas ocasiones, menos es más. Pero como nos decimos, no es que mire, aquí ha quedado un pedacito en blanco, rellenémoslo, pongámosle una imagen acá. Y empezamos a saturar de contenido. Tanta es la saturación del contenido que llega el momento que obviamente no se entiende el mensaje que estamos dando. Los subtítulos organizan y separan el artículo en secciones que le dicen a Google y al lector de qué se trata. Si usted abre su navegador, busca cualquier palabra, por ejemplo, vámonos a una palabra común, espejos, o la historia del espejo. La primera que le va a aparecer posiblemente sea
una página famosa. ¿Cómo se llama? Es una enciclopedia. Exacto, Wikipedia. Yo sé que no me lo querían decir. ¿Sí? Y nos aparece Wikipedia. Y si usted entra a cualquier información de Wikipedia, usted va a ver que ellos lo tienen todo por título y subtítulos. A tal grado que hasta usted puede contraer cada una de las secciones o expandir cada una de las secciones. ¿Para qué se hace esto? Para que Google lo reconozca como parte de una sección y obviamente nos ayude al momento de hacer o al momento que los navegadores están realizando su búsqueda. Siguiente punto, el texto en negrita resalta los puntos claves. Sepamos aprovechar este elemento. Sepamos aprovechar lo que queremos resaltar. En el caso, si es la palabra clave o si es alguna frase, por ejemplo, si yo estoy diciendo alguna frase que tiene que ver con mercadeo y yo digo el arte del mercadeo y lo pongo en negrita, esto hace un llamado de atención al texto. O si yo voy a citar a algún autor, también hace una llamada de atención al texto. Por lo tanto, debemos, como recomendación, ponerlo en negrita. Incluye elementos visuales y multimedia para dividir el texto. Para los que me preguntaban el día de ayer o antier, ¿se puede utilizar videos en el blog? Sí, se puede. ¿Se puede poner una imagen? También. ¿Se puede hipervincular la imagen? De igual manera, se puede hacer todo esto. Y esto permite que usted y yo tengamos un foco de atención. Ventajas y desventajas de los blogs. La mayoría de los blogs tienen esta estructura que tiene el HubSpot. La mayoría de los blogs. Algunos tienen una u otra variación, pero casi siempre se mantiene este diseño. Al estilo del diseño que usted y yo tenemos en Facebook. Que ese diseño se mantiene y no cambia independientemente de quién lo esté utilizando. Siguiente, use contenido multimedia siempre que pueda. Ejemplo de ello, tenemos por acá el contenido multimedia. Si usted, y vuelvo con este punto, si usted puede hacer un video, hágalo. Grabe el video y publique el video. Hoy, nuestra generación es más audiovisual que lectora. Se decía, según la estadística realizada, ¿cuánto leen los latinoamericanos? Y se descubrió que el latinoamericano no llega a leer ni un libro por año, el latinoamericano promedio. Ahora, si usted me dice, es que yo publiqué bastante información. Es contada la gente que lo va a leer. Hoy estamos más acostumbrados a utilizar nuestros dispositivos de manera auditiva. Prueba de ello, si nos mandan un libro en PDF, buscamos un lector de PDF y él nos lo va a leer. Por todas las ocupaciones que tenemos o lo que sea, no hay ningún problema. Estoy diciendo, nosotros nos tenemos que ir adaptando a lo que está sucediendo dentro del mercado. Por lo tanto, es indispensable para usted y para mí que utilicemos contenido multimedia para llegar a nuestra audiencia. Siguiente elemento a tratar, promocionar ofertas en tu blog para aumentar la generación de prospectos. Usa el blog para promocionar estratégicamente tus ofertas, atrae prospectos y ofréceles contenido relacionado con el tema que les interesa. Y luego ofréceles ayuda. Ya le expliqué los diferentes tipos de calzados que hay. Ahora le voy a ofrecer ayuda. Dígame, ¿qué número calza usted? Ah, no, es que en mi caso yo calzo número 11. ¿Cuántos centímetros mide su pie?
Ah, mi pie mide 22 centímetros. ¿Será que un pie de 22 centímetros es talla 11? Depende de dónde haya sido fabricado el zapato, depende de varios factores. Por eso, como recomendación, cuando usted compre calzado, cómprelo no por talla, sino cómprelo por centímetros. Esta recomendación gratis, aprovechando, ¿verdad? La clase de inbound marketing. Comprémoslo por centímetros. Y esta forma, si usted está vendiendo calzado, de esta manera usted está llegando específicamente a la talla que su cliente o su prospecto está buscando y no va a tener problemas para estarlo cambiando. Siguiente, se recomienda insertar una CTA después de los primeros párrafos. ¿Qué es la CTA? Es la Call to Action. Esa es una CTA. Se recomienda utilizarla después de los primeros párrafos. Le pongo un ejemplo de esto. Un llamado de atención lo tenemos acá donde dice descargar aquí. Otra llamada de atención la tenemos acá donde están todas las redes que se pueden utilizar. Otra llamada de atención en este ejemplo del blog lo tenemos acá, donde dice descarga gratis. Si usted observa en este pedacito que estamos viendo en la pantalla, tenemos una llamada de atención, contémoslo por un bloque, dos llamadas de atención, tres llamadas de atención. Y el call to action nos permite, obviamente, que usted y yo tengamos una respuesta de nuestros visitantes. Y esa respuesta de nuestros visitantes nos lleva, obviamente, a mayor tráfico y a mayor oportunidad de venta. Incluya una call to action al final de la publicación. Ya pusimos varias dentro de toda la publicación. Ahora, al final, ponemos otra vez una llamada de atención. Y la llamada de atención nos va a servir para que, obviamente, terminen comprando nuestro producto. Añada una call to action emergente que aparezca al avanzar por la página. Yo esperaría que usted ya haya buscado la película que le recomendé el día de ayer. Sé que no la ha visto, porque obviamente la dejamos para el fin de semana, pero solo le voy a adelantar algo. En esta película que le he recomendado que vea, usted va a ver estos famosos call to action. Y va a ver esas ventanas emergentes, que para la década de los 90, ups, los que estamos jóvenes, ¿verdad? En la década de los 90, estas ventanas emergentes eran horribles. Y cuando le digo horrible, llegaba el momento que hostigaba ventanas emergentes. Y nosotros le dábamos clic en cerrar y en vez de cerrarse, se abría una más. Y así estaba. Después crearon los famosos bloqueos de anuncios y la diversión se acabó de las ventanas emergentes. A tal grado que hoy las páginas le dicen a usted, esta página utiliza cookies. ¿Desea permitirlos? Y la mayoría de nosotros le damos permitir. ¿Por qué? Porque queremos leer lo que estamos viendo en la página. Entonces, ¿eso qué le está diciendo? Esto usted me dio el permiso de que yo le viente ventanas emergentes cada momento. Y por eso nos aparecen las ventanas emergentes y por eso después se nos llena todas las notificaciones en nuestro teléfono y nos caen notificaciones y dice, ¿y en qué momento me inscribí? Cuando usted le dio permitir a los cookies. Ahí es cuando usted permitió que se abrieran los call to action y le llevaran a usted a estar recibiendo publicaciones. Aprovechémoslo al máximo este elemento. Siguiente punto. Optimice la publicación en torno a una palabra clave. Ya lo mencionamos, título cuerpo, el URL, texto alternativo y la meta de descripción. No es necesario que la URL
sea igual al título del blog. La URL puede ser diferente. ¿Ahí de qué va a depender? Del impacto que usted y yo queremos obtener. Por ejemplo, a veces nos conviene más desligarnos del título del blog y utilizar una URL diferente. El texto alternativo, los motores de búsqueda no pueden ver las imágenes, así que el texto alternativo ayuda a clasificarlas en los resultados. No ponga solo la imagen, ponga la imagen y ponga la descripción de la imagen. Por ejemplo, si usted me dice, o si yo le pregunto en este momento, ¿qué ve usted acá en esta imagen? ¿Qué ven en la imagen? Vaya más cerquita. Ajá. Imagínense que en esta imagen lo que yo estoy promocionando son los lentes. ¿Será que el buscador de Google va a reconocer los lentes? Si es lo más pequeño que está, bueno, no lo más pequeño, pero de lo más pequeño que está ahí. Pero vengo yo y empiezo a describir la imagen. En la descripción de la imagen, el buscador de Google obviamente va a reconocer ese texto. Y al reconocer ese texto, el buscador de Google dice, ah, él está promocionando lentes. Y los lentes que está promocionando son los que permiten que obviamente, o el texto, perdón, es lo que permite que podamos obtener un mejor resultado al momento que nuestros prospectos nos estén buscando. Siguiente elemento, meta descripción. La meta de descripción es esencial para mejorar la tasa de los clics verdaderos o los clics de retorno. Yo necesito estar midiendo cuántos clics me dieron. Si usted me dice, Miguel, ¿qué tan importantes son los clics? Bastante. Porque si la gente no le dio clic a ninguno de los call to action que yo puse, significa que no causó ningún impacto. Posiblemente. O posiblemente si sí tienen interés porque le fueron dando clic y al darle clic, obviamente llegó el momento donde la gente iba leyendo. Por lo tanto, necesitamos siempre poner los clics. El recuento preciso de clic implica excluir los clics de robot y los clics duplicados. Esto adquiere mayor importancia cuando se utilizan los clics como la medida en la que se basa el pago. Por ejemplo, si yo estoy obteniendo un beneficio dependiendo de cuántos clics le dieron a mi publicación, obvio, la empresa que me está brindando ese beneficio va a decir, ah, pero mire, este fue un clic duplicado. Porque no sé si a usted le ha pasado o solamente me pasa a mí, que en ocasiones, en vez de dar un clic, damos doble clic. No sé, a veces nos puede pasar. Y entonces viene y dice, este es un clic duplicado, por lo tanto, no se puede contar doble, sino que se cuenta como unidad. Y aquí es donde permite que haya un pago o no de esos clics que estoy haciendo duplicados. Siguiente elemento. Incluye enlaces relevantes en la publicación. Por aquí aparece la empresa, mire, de la que estábamos hablando, de las siglas. Y ellos dan esta fuente y la voy a retomar porque hemos estado hablando de ella. Dice, el 64% de los emprendedores encuestados dijo que creía que era su responsabilidad tener un impacto social y económico positivo. Esto según, ¿quién lo dijo? El banco HSBC. Yo le doy clic allí
donde está eso de color azulito más claro y me va a redireccionar posiblemente a la página de este banco. Hay otro que nos dice que la fuente es la revista Forbes, la revista Fortuna, etcétera. Y esto me permite que obviamente yo le esté diciendo al lector lo que yo le estoy poniendo, lo respalda esta empresa y usted lo puede comprobar en el enlace que le estoy dejando. El blog es solo una pequeña parte de tu estrategia de contenido. No le estoy diciendo que el blog lo es todo, pero tampoco le estoy diciendo que no significa nada. Es una pequeña parte. Recordemos que si estamos en marketing digital, vamos a utilizar todas las redes sociales habidas y por haber. Y vamos a utilizar todos los medios que nos permitan atraer la atención de los clientes. El conjunto de temas. Elige un tema general con el que quieres clasificar y crea contenido usando algunas palabras claves relacionadas. Así aumentarás tu nivel de autoridad en los motores de búsqueda. Necesitamos aumentar nuestro nivel de autoridad, porque en la medida que usted y yo nos vamos posicionando como especialistas en el área, hay una gran diferencia en que nos tomen en cuenta o no. Le decía a un equipo hace poco, si Miguel Cruz da una opinión como mercadólogo, la gente que no conoce de mercadeo dice, wow, fue Miguel Cruz quien dio la opinión en el área de mercadeo. Si Alex Day da una opinión como mercadólogo y como el autor de la enciclopedia de ventas, versus la opinión de Miguel, como que Miguel ya quedó así, ¿verdad? Bueno, ya quedó como gatito. Pero, para no sentirme tan mal, aunque me voy a sentir peor, pero lo voy a mencionar, pero si el señor Billy Kotler da una opinión sobre mercadeo, Alex Day también se queda así como, ah, ¿por qué? Porque a Philly Kotler se le conoce como el padre de la mercadotecnia moderna. Entonces, va a depender de quién lo esté diciendo, así es la autoridad que se tiene. Lo dije el día de ayer, si no estoy mal, le dije, si usted dedica 2 horas al día por 10 años, usted será el mejor especialista en el área. Pero eso debe ser constante los 2 años, perdón, los 10 años y las 2 horas. Usted se vuelve un especialista en el área, a tal grado que poca gente le va a poder discutir. Entonces, de esta manera, usted y yo nos debemos convertir en esa autoridad en el producto, en el servicio que vendemos. 1.000 personas pueden estar vendiendo el mismo producto que usted y yo vendemos, pero nadie lo va a hacer igual a como usted y yo lo hacemos. Nadie va a brindar ese plus que usted y yo le estamos poniendo a nuestro producto, a nuestro servicio. Por lo tanto, vaya publicando y de esta manera desarróllese un poquito más. La arquitectura de los conjuntos de tema. Hay un contenido pilar y este contenido pilar lleva a contenidos grupales y los contenidos grupales nos lleva a los hipervínculos. Los hipervínculos que van a ser fundamentales al momento que usted y yo estemos haciendo referencia de alguna institución que respalde nuestra opinión. Recuerde que en un primer momento no tenemos la autoridad y necesitamos que alguien más lo respalde. Después va a llegar un momento donde usted tendrá suficiente autoridad para no necesitar que alguien más lo respalde, sino que su propia fuente, su propia organización, su propio emprendimiento será suficiente para darle el respaldo que se necesita en este punto. Asegúrese de que sea fácil de compartir sus publicaciones. No las hagan complicadas, por favor. Algunos le ponen modo privado y no dan la opción de compartir. Ups, error. Sí, a veces se nos va y es un error de dedo. Pero ese error de dedo no lo podemos permitir nosotros.
Nosotros debemos tener muy en claro cómo es todo el proceso. Por lo tanto, le pido de favor que usted se asegure de que sus publicaciones sean fáciles de compartir y que cualquier persona las pueda ver. Preguntas, comentarios que tengamos hasta aquí. ¿No hay preguntas? Sigo insistiendo. Me convenzo que soy excelente expositor. Ah, pues tengo que aventarme flores yo solo, ¿verdad? Son broma. Bien, me alegra que vamos bien, que vamos claro todo. Continuemos entonces, porque hoy sí es una jornada un poquito más larga. Dos de cada tres minutos que pasamos en línea son en dispositivos móviles. Por eso es importante que tu sitio web se adapte a esta tecnología. Dos de cada tres minutos. Qué impresionante este dato, ¿verdad? Porque ahora nuestro dispositivo móvil se ha convertido en nuestra computadora, nuestro dispositivo móvil se ha convertido en nuestra oficina, nuestro dispositivo móvil se ha convertido en nuestro grillete, perdón, en nuestro ayudador. Es que me acordé del grillete que le ponían a los esclavos antes. Casi así andamos hoy con el dispositivo móvil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos donde vayamos y él va con nosotros. Si se nos olvida, es capaz que nos regresamos de donde vamos con tal de ir a traerlo, porque sabemos la importancia que tiene. Entonces, por eso dice el principio que usted y yo ya le contesto, Eduardo. Ya contestó las dos preguntas. Entonces, por lo tanto, es necesario que usted y yo adaptemos las páginas web a esta tecnología. Hoy por hoy, ya las páginas web, la mayoría, dan esta función, que sean adaptables rápidamente a los dispositivos móviles, para que no se vea ni muy grande ni muy pequeño aquello. Karen, lastimosamente, le pudiera ayudar, Karen, buscándole tutoriales para crear un blog. Por cuestión de tiempo, bien difícil pudiéramos crear uno, pero yo me comprometo a buscarle un tutorial, perdón, ABC, y que lo podamos de esta manera solventar. Me comprometo, es tarea que me deja usted para el día lunes. Yo le tendría respuesta. Eduardo, el sitio web ¿va anclado a las redes? ¿Influye en la publicidad en Facebook? Sí, muchísimo. Ya le comentaba, usted hace la publicación acá, en Facebook, pero usted no va a vender desde Facebook, sino que usted le va a decir, hijito, hijita, príncipe, princesa, etcétera, véngase, lo voy a llevar a otro lado. Y me lo llevo a mi página web, o a la landing page, como se llama. Lo llevo a mi pista de aterrizaje. Y cuando ya lo tengo acá, aquí sí ya lo empiezo a enamorar con todo el producto, con todo el servicio que yo ofrezco,
y lo voy enamorando a través de los famosos call to action, donde estoy llamándole la atención y le digo, también le tengo esta oferta, también le tengo esta otra, solo por esta semana, solo por este día. Y de esta manera, Eduardo, sí influye bastante que tengamos una página web. Como dije, lo ideal, página web. Básico, un blog. Y por ahí les mandé el listado de los 10 lugares donde ustedes pueden crear página web fácil y gratis. ¿Contesté, Eduardo, a su pregunta? Bien. Así es, efectivamente. Porque así dejamos de estar vendiendo desde Facebook y nos vamos a venderle desde nuestra página empresarial. Y esto nos permite obtener primero mayor visita, mayor tráfico y después nos permite mayor ganancia. Para servirle, Eduardo, continuamos. Entonces, por eso decimos que se debe adaptar a los dispositivos. Cree un cronograma. Para la pregunta también que me hacían el día de ayer, cree un cronograma de publicación para su blog. Escribe con frecuencia y constancia y elige localidad sobre la cantidad. Si usted se mete a crear una página web, un blog, por favor, dele mantenimiento. Dele mantenimiento. En esta semana fui a ver una propiedad y me dice la persona que estaba vendiendo la propiedad, Miguel, es que comprenda, esta propiedad tiene más de 50 años y por eso está como está. Y yo le dije, no, no son los años, es el mantenimiento que nunca le dieron a la propiedad. Porque usted y yo sabemos que nuestra casa puede ser grande o pequeña, tres puntos y aparte. Pero si todos los años usted y yo la estamos pintando, ¿qué estamos haciendo? Cuidando, la verdad. En este caso, lo estoy relacionando al marketing y a una página web, a un blog. Todos los días usted y yo debemos darle mantenimiento. Porque si no, se puede entender que la página o la empresa ya no existe y los culpables de ello vamos a ser nosotros. Así es que, por favor, si usted va a crear algo, tenga un calendario y sobre ese calendario vaya ejecutando todo lo que se pida. Para ir cerrando, cada artículo que publicas es una oportunidad para atraer nuevos visitantes. Cada artículo que publicamos. Posiblemente lo vendamos y es el ideal, pero si no, por lo menos logramos atraer nuevos visitantes y logramos estar en la mente del consumidor. Y si logramos estar en la mente del consumidor, un día obtendremos el beneficio que necesitamos. Así es que, por lo tanto, le pido de favor que siempre esté pendiente de poder estar realizando las publicaciones pertinentes. ¿Preguntas, comentarios que usted tenga en esta hora? Bien, solo le dejo entonces la tarea de la película o de las películas de esta semana, Talentos Ocultos y la película de Ralph. Ralph, perdón. La película de Ralph. Esas son las dos tareas que le dejo para esta semana. Yo me quedo con una tarea que me asignó Karen por ahí. Yo cumpliré. De eso téngalo por seguro que cumpliré con mi tarea. Así es que las tareas que yo les he dejado son bien complicadas. Ah,
Buena pregunta, Juan. Buena pregunta. Si me regala unos momentos, dice Karen que no, que ya la buscó ella. No. No, no están, efectivamente. Si alguno de ustedes las encuentra y nos puede proporcionar los links, se los vamos a agradecer. Creo que algunas están en otro lado. Y si no, yo me encargo de buscar también los links y se los paso por ahí. Bien, gracias por conectarse. Gracias por estar un día viernes. Cuando, como decíamos al inicio, el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Y ya sabe que hay un cansancio y a los que nos toca trabajar mañana, pues bienvenidos, ya mañana es sábado y mañana salimos de trabajar. Algunos, otros vamos de corrido hasta saber cuándo, pero gracias a Dios por el trabajo que tenemos y gracias a Dios por cada una de las cosas que nos permite tener día tras día. Un placer estar con ustedes. Feliz noche, cuídense. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Miguel. El licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz fin de semana a todos. Gracias, de Gracias. igual manera. Buenas noches a todos. Feliz noche, Rosalío.